Bueno, tenemos gran parte del territorio del distrito con una gran masa hídrica, nos atraviesa el Salado, también lo que es el arroyo El Gato, todo desbordado. De las 470.000 hectáreas hay cerca de 170.000 con agua afectadas. Esto ha afectado no solamente todo, a los productores, sino también a la ciudad. Tuvimos la semana pasada una situación muy crítica con una gran crecida de la laguna Mulita que está sobre la ciudad. Así que bueno, hemos implementado distintas acciones con el ANSES, declarando la emergencia y ha podido ingresar 25 de mayo dentro de la emergencia, por lo cual se ha podido trabajar con la gente de ANSES para llegar con asistencia a la gente de los barrios, bueno, en el caso del barrio Sandalio, también en un sector rural como es Monteverde, Durañona, Norberto de Arriesta, en el barrio Avellaneda, y luego con tanto con el INTA como el Ministerio de Agricultura de la Nación, hemos estado implementando las distintas líneas de acción para poder afrontar esta situación, ¿no? Es un momento que la verdad requiere que toda la dirigencia política se ponga a disposición, que se ponga a trabajar, acompañar la institucionalidad. Por eso nos hemos puesto también a disposición del municipio del 25 de mayo, de la señora intendenta, con la cual hoy tuvimos una reunión de trabajo. Estuvo el director nacional de Emergencia Agropecuaria, Gabriel Escarelanti, con el cual también hoy se pudo anunciar algo muy importante, que es 1.300.000 pesos para empezar a trabajar todo lo que es caminos rurales, el alteo, la construcción de algunas alcantarillas y la limpieza de algunos canales para poder empezar a, por lo menos en esta situación, evacuar y que se vaya un poquito más rápido el agua. Varios han quedado aislados. El tema de caminos, muy perjudicado con el tema de las inundaciones. Así que bueno, ya se han delineado alguna forma de trabajo. También mañana se va a estar juntando esta comisión de seguimiento para evaluar la situación de muchos pequeños productores del sector avícola, porcino y también de apicultores. Es un trabajo que nosotros creemos que es muy necesario para poder acompañarlo en esta difícil situación, ¿no? Que está atravesando 25 de mayo y que golpea de lleno al sector productivo, porque bueno, el 25 de mayo por su conformación y su extensión tiene un gran movimiento lo que es el sector rural.